La mayoría de los museos más populares de California nos permiten adentrarnos en el arte, la historia y la ciencia. Pero hay otros museos que se caracterizan por ser únicos y bastante inusuales. En este video te cuento cuáles son los museos más extraños de California. Y si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal. El Bunny Museum tiene la colección de conejos más grande del mundo. Tiene en total 35.000 exhibiciones de estos pequeños animalitos y forma parte del récord Guinness. Acá podemos encontrar carteles, rompecabezas, figuritas y muchísimos peluches. Más allá de ser un museo único y diferente, su historia también lo es. La pareja de dueños comparten la pasión por los conejitos y se han estado intercambiando obsequios de conejos por 20 años. Después de darse cuenta que habían acumulado tantos, decidieron abrir el museo. En algunos lugares se lo conoce como Pie Grande, en otros le dicen Abominable Hombre de las Nieves o simplemente llamado El Yeti. ¿Es real o es una figura mítica? Para aprender todo sobre Pie Grande existe el Bigfoot Discovery Museum. Este museo educa a sus visitantes sobre esta criatura y trata de convencerlos de que sí existió. Huellas, un cráneo y algunos videos son algunas de las cosas que podemos encontrar en este lugar tan especial. El Museo del Amor queda ubicado en Los Ángeles y es el lugar ideal para ir en pareja, ya que las diferentes exhibiciones de este lugar permiten explorar las relaciones. Se centran básicamente en el romance, la intimidad y las diferentes etapas de una relación, dando lugar a un conocimiento más profundo uno del otro. Antes de seguir con otro museo súper extraño de California, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita si no te perdés de ningún video de Californiando. El Museo Mécanique tiene una de las colecciones más grandes de máquinas arcade y diferentes artefactos para jugar, que funcionan con monedas. Hay más de 300, y muchos de ellos son de principios del siglo XX. Visitar este museo es completamente gratis y la mayoría de las máquinas sigue funcionando, así que podés jugar y descubrir cómo fueron evolucionando los videojuegos. El Rancho Obi-Wan es la colección de artículos de Star Wars más grande de todo el mundo. Steve Sansweet es el propietario y curador del lugar. Este señor es un ferviente fan de Star Wars que comenzó a coleccionar artículos desde hace varias décadas, pero en 2011, cuando se jubiló, decidió presentar su colección al público. Esta colección es un paraíso para los fanáticos de la saga. Hay desde figuras de acción hasta réplicas de utilería de mucha calidad. Hay tantas cosas que no pueden precisar cuántos artículos de Star Wars hay. Fue Californiando contándote cuáles son los museos más extraños de California. Si te gustó el video, dale me gusta, compartilo y si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal así no te perdés de ningún video de Californiando. Por lo pronto, nos vemos la próxima semana. Chau chau.